Buenos días, queridos video oyentes, video espectadores, suscriptores y gente que va a ver esta producción. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante. Vamos a ir todo el día por dentro de bosques. Vamos a ver dos bosques totalmente diferentes. Uno es este que tenemos aquí. En verdad no es un bosque, es una repoblación de pinos. ¿Y por qué sabemos que es una repoblación? Fijaros, es siempre la misma especie. Son árboles de tamaños muy parecidos y muchos además están puestos en línea, blanco y en botella, leche, ¿no? Bueno, pues os podéis fijar, tienen el efecto que va a ocurrir cuando hay muchos árboles juntos. Llega muy poca luz al suelo y por eso hay muchas zonas de esta parte de pinar que están prácticamente sin vegetación. Seguiremos por una cuesta bastante pendiente. Vamos hacia el Layedo de Peiró. ¿Qué ha ocurrido? Seguramente con la realización de la repoblación destruyeron el camino original y por eso ahora es un camino como muy pendiente. Nos lo tomaremos con mucha tranquilidad. Y cuando acabe la rampa principal llegaremos a un precioso hayedo y ahí os contaré más cosas. Esto que vemos aquí son las orugas de la procesionaria. ¿Verdad? La mariposa es un poco feota, una polilla. Pero estas, bueno, las reconocemos sobre todo por las bolsas que hacen. Se alimentan de las hojas de pino y el problema que tiene es cuando hay excesiva cantidad. Si os fijáis, el cuerpo está lleno de unos pelitos que son irritantes, lo cual hace que muy pocos animales puedan acabar con ellas, aunque tienen sus propios depredadores como el cuco o parásitos como algunas avispillas. Ahora lo que están haciendo, si os fijáis, van en contacto de la de delante con la de detrás, van buscando un sitio donde enterrarse y poder hacer la pupa. La pregunta es, ¿es buena o es mala la procesionaria? Bueno, como en todas cosas en la naturaleza, ahora sabemos que cuando hay un exceso es malo para los pinos, aunque normalmente estos se recuperan, a pesar de que se hayan comido casi todas las hojas. Ahora sabemos que además van por ciclos. Cada X años, normalmente cada 5 o 7 años, hay una explosión de procesionaria y luego, de forma natural, vuelve a reducirse su número. Así que dejaremos estas y seguimos con nuestro camino. Ya estamos casi llegando al hayedo y a la entrada del mismo vamos a encontrar los tres árboles representativos de esta zona. Tenemos primero un pino silvestre. Este no es como los de abajo, este crece aquí de forma natural y no es una repoblación. Y son una especie muy importante porque a partir del matorral, imaginaos que ha desaparecido el bosque, por el motivo que sea, la zona poco a poco se llena de hierba, de matorrales. Los primeros árboles que van a regenerar el bosque y que van a permitir que se establezcan otras especies, como el haya, va a ser precisamente el pino silvestre. Aquí lo vemos que su forma va a ser diferente y arriba encontraremos algún ejemplar bastante grande. Es el protagonista de este vídeo y que es y el que domina en el bosque, por eso es un hayedo, es el haya. Si os fijáis, este es un árbol con un aspecto ya un poco diferente. Ya no tiene un tronco único, sino que tiene multitud de troncos. Esto nos está indicando, y además conociendo la especie, que es un rebrote. Es decir, en algún momento el tronco principal se perdió, lo pudieron cortar o cayó por un rayo, cualquier cosa, y lo que ha hecho el árbol ha sido volver a rebrotar. Es una cosa que hace en esta especie que, por ejemplo, no puede hacer el pino. Y para los que no lo conozcáis a este árbol, bueno, pues este es la hoja del haya. Es una hoja ovalada, muy sencillita, y es un árbol caducifolio. Eso quiere decir que en otoño se va a desprender de las hojas. Esta sería ya la que ha pasado todo el invierno en el suelo. Y el cambio ese de color, la planta lo que hace es retirar todas los nutrientes o todo lo que pueda aprovechar de la hoja, y es lo que hace estos bosques que en otoño tengan este color tan bonito, que es muchas veces motivo de venir a verlos, solamente por disfrutar de su colorido. Y luego este sería el fruto del haya, el fruto del haya con las semillas, que son los ayucos. Los ayucos son muy ricos en grasas, por lo cual es un alimento muy buscado por muchos animales de cara al invierno. Esto es un tejo.
Si os fijáis, la hoja recuerda mucho a la de los abetos, pero si le damos la vuelta, carece de las líneas blancas que tienen los abetos. Aparte, su corteza también es diferente, no llega a desarrollar tanta altura, y a pesar de ser una conífera, y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el pino o con el abeto, si pierde el tronco, si lo cortamos, el árbol va a rebrotar. Eso nos va a dar lugar a que los tejos, sin tener un tamaño y una altura muy grande, sí que van a tener unos aspectos muy diferentes y a veces curiosos. Y esto que tenemos detrás mío es el pico peiro. Si os fijáis, tiene una estructura un poco particular, ¿no? Estas líneas verticales son los estratos. En lugar de estar horizontales, con el levantamiento del Pirineo, esperar que ponga bien las manos, con el levantamiento del Pirineo, se elevaron en forma de, imaginaros, una A. ¿Qué ha ocurrido? La erosión ha hecho que desaparezca la parte esta de arriba, con lo cual tenemos una línea de estratos aquí, y en la otra ladera tendremos otro conjunto de estratos que serán simétricos. Imaginaros que nos faltaría la parte de arriba. Imaginaros el lomo de un libro. Nosotros tenemos un libro abierto y le quitamos ese lomo. Bueno, pues sería lo que tenemos aquí. Y la zona del collado es precisamente donde habría los materiales más blandos. Por eso esa zona está más deprimida, más hundida. Y ahora ya sí, seguirme y entramos dentro del hayedo de Peiro. En otoño, con el contraste de colores entre el verde del boj y de los pinos y las hayas con la hoja dorada, maravilloso. Aquí tenéis un ejemplo de cómo un haya, que teóricamente ha salido de una semilla, ha desarrollado un tronco único y muy esbelto, igual que ocurría con los pinos abajo en la repoblación, porque compite por la luz. Tenemos este ejemplar de aquí. Y veis lo largo y lo esbelto que es el árbol. Y las ramas están concentradas donde recibe la luz, en la parte superior. Y como os podéis fijar, no están en todo su perímetro, sino en una dirección dominante, que es precisamente donde recibe más la luz. Luego ya iremos viendo cómo las hayas se han rebrotado, van desarrollando unas formas como muy diferentes. Seguidme. ¿Veis este haya de cuatro troncos? Igual que las hayas que hay alrededor, que no hay ninguna con un tronco único, todos están ramificados. Nos está indicando que hace mucho tiempo alguien las cortó y entonces han rebrotado. Eso nos ayuda un poco a poder interpretar este hayedo, que no es un lugar aislado donde nunca hubiera gente, sino que al menos había un aprovechamiento maderero. Y más arriba veremos otro más interesante. Acompañadme. ¿Os acordáis que al principio os he dicho que aquí había pinos silvestres, que eran los primeros en establecerse y luego venían las hayas? Bueno, pues las hayas, como son de mayor tamaño, tienen más éxito que ocurre. Al final les acaban haciendo sombra y los pinos poco a poco van desapareciendo. Y es lo que tenemos aquí. Si os fijáis, de los pinos, la única parte que tienen ramas verdes con hojas es precisamente la parte de arriba. El resto, como no le llega suficiente luz, el árbol lo que ha hecho ha sido pues ir poco a poco dejando de alimentar estas ramas. Sería lo que llamamos autopoda. Bueno, pues puede llegar un momento que las hayas sean tan altas que lo lleguen a cubrir totalmente y los pinos perezcan sencillamente por falta de luz solar, por energía. Esta parte bien se podría llamar cosas que hacen las hayas o cosas que son capaces de hacer.
Si os fijáis, aquí tenemos dos troncos de hayas, habría que ver si son dos árboles independientes o es un rebrote, y fijaros, no solamente están creciendo torsionándose, sino que en esta zona, y aún mejor se ve aquí, el apoyo lo que hace es, el tronco crece mucho más para que precisamente la superficie de contacto sea lo mayor posible, así disminuye la presión. Y en algunos casos llegan a fundirse los troncos. Bueno, pues este es otro ejemplo de la plasticidad de estos árboles. Estamos en el interior de un bosque y tarde o temprano caen ramas y caen los árboles, caen los troncos. A veces los troncos caen sobre otros árboles, pero ¿cuántas posibilidades hay de que caiga un tronco sobre otro árbol y abra el tronco en dos? Pues aquí tenemos el ejemplo. Este es el tronco de un haya, que es el que cayó, que estaba muerto, y aquí tenemos medio tejo y el otro medio está aquí. Y conociendo a la especie, no habrá ningún problema para que sigan sobreviviendo en estas condiciones. Y ahora, para finalizar, os voy a enseñar algo muy interesante. Por aquí es. Bueno, y esa es la sorpresa que teníamos para el final. Esto que vemos aquí es un haya trasmocha. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, volvemos al inicio. Cuando plantamos una semilla, nos sale un árbol con un tronco único. Si nosotros lo matemos, lo cortamos o por alguna cosa pierde el tronco, van a salir rebrotes. Bueno, pues si lo hacemos a una altura ya de 2-3 metros del árbol, en lugar de salir varios troncos, vamos a tener ramas principales. ¿Para qué hacían esto? Porque así, sin tener que cortar el árbol, cortaban las ramas y iban teniendo un abastecimiento de leña. Y estos son los árboles trasmochos. ¿Y por qué lo hacían arriba? Pues porque imaginaros antes... había bastante ganado, entonces si rebrotaba desde el suelo, las ovejas, las vacas o los caballos se lo podían comer. Si lo tienes en altura, pues no ocurre nada. ¿Qué problema han tenido los trasmochos? Que mientras han seguido podando de forma periódica, el árbol pues ha podido mantener. ¿Qué ocurre con este? Hace años se dejó de podar. Entonces, si os fijáis, las grandes ramas que tenía, que salían desde las zonas de poda, desde las cabezas, han hecho mucha presión, una presión muy grande, y como el tronco estaba hueco, al final por partes se han ido desgajando, rompiendo. De hecho, esta que tengo a la izquierda tiene hoja, luego cuál es la única. Pero esto nos da una oportunidad de poder conocer algo muy curioso del árbol, que va a ser precisamente, ahora cuando me sigáis, lo vais a ver. Bueno, pues como estos árboles eran podados repetitivamente a través de las heridas, la poda continuada y esas heridas facilitaba la entrada de hongos. Hongos que se van a alimentar, van a transformar precisamente la parte más vieja del árbol, la parte de central. Y a poco los van dejando huecos. Y ese es el problema que tienen los trasmochos. Al estar huecos, aunque la madera, el tronco hueco puede ser resistente, si no está de una forma uniforme, los grosores son variables, es un punto de debilidad y se puede caer. ¿Qué es lo que ha ocurrido a este? En las ramas, los camales que han crecido como consecuencia de que el árbol se va regenerando, va rebrotando, han hecho de palanca, y como el tronco estaba hueco por los puntos de debilidad, pues al final los camales se han caído. Y en eso ha ocurrido en los tres camales. Y eso nos ha permitido poder ver algo que es muy difícil de ver en otros árboles. Y es, ¿os acordáis el dicho de la basura de un hombre es el tesoro de otro? Bueno, pues eso ocurre. La madera en descomposición, incluso los huecos que son utilizados por animales y dejan materia orgánica, son nutrientes para el árbol y el árbol los quiere aprovechar. ¿Y cómo? Desarrolla esto, esas raíces aéreas que precisamente están metidas donde se están acumulando estos sedimentos. Y este árbol tiene, en los tres camales las tiene. ¿Por qué sabemos que es una raíz? Hay gente que me pregunta. Muy fácil. Las ramas tienden hacia la luz y las raíces en dirección contraria, hacia la oscuridad. Y es lo que le ha ocurrido a esta. Y poco a poco el árbol se irá degradando, porque además la madera de haya, cuando está en contacto con el suelo, tiene fama de que se descompone con facilidad. El término local es se pasma.
Lo que os comentaba es que el hueco se está llenando con la madera en descomposición más materia orgánica. Fijaros, este es el tronco del haya y el hueco de lo que está lleno. Todo esto son materia, son la materia esta que os digo que es de la madera podrida y demás, y se ha convertido en un suelo que se ha aprovechado por otras plantas, pero fijaros qué cantidad. De alguna forma el tronco hueco está haciendo de macetero. Y hasta aquí otro episodio de Territorio Invisible. Hoy hemos estado en el hayo de Peiró y hemos visto cómo el haya, a pesar de ser un árbol que creíamos que estaba viviendo justito y sin, vamos, una especie de relicta que no tenía muchas posibilidades, es un árbol que está en expansión, es capaz de dominar a otros árboles, es capaz de rebrotar y hace cosas tan maravillosas como en sus troncos huecos puede tener raíces para absorber precisamente los nutrientes de su propia madera en descomposición. Y esto en un hayedo de los situados más al sur en el Pirineo, y de hecho en la ladera, en la otra vertiente, en la ladera de Solana de esta montaña, ya tenemos un paisaje totalmente mediterráneo.